Seguimos con más de Enfoque Final. Ya entramos en la sección económica. Está con nosotros en el estudio el doctor Jaime Aristi Escuder. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Katherine. En el día de hoy se conoció que China y Corea del Sur podrían depreciar sus monedas para enfrentar el aumento de competitividad de Japón. La decisión del Banco de Japón de ampliar su programa de estímulo monetario provocó una rápida e importante apreciación del yen. Ese movimiento de la moneda japonesa elevó la competitividad de sus fabricantes con relación a los estadounidenses, a los chinos y a los coreanos. La noticia de China en términos económicos no son positivas. El sábado se dio a conocer que el índice de producción de manufacturas cayó a su nivel más bajo en los últimos 5 meses. Y hoy lunes se señaló que también el índice de producción de bienes no manufacturados registró el menor nivel de los últimos 9 meses. La desaceleración de China lleva a los analistas a pronosticar que se aplicará una política monetaria más activa. Esto se traduciría en la depreciación del yuan, lo cual revertiría la pérdida de competitividad que se ha registrado con relación a Japón. Algo similar sucede con la producción en Corea del Sur. El índice sobre la producción de manufacturas descendió ligeramente y, si esa caída no se revierte pronto, se prevé que el Banco de Corea pueda estimular la economía mediante una inyección de liquidez. Esa información, aunque de países lejanos, debe ser bien monitoreada por el Banco Central de la República Dominicana para evitar que el peso se aprecie en exceso con relación a esas monedas. Katherine. Muchísimas gracias, doctor. Estaremos entonces muy pendientes. Esto es algo que hay que ponerle cuidado. Índice de producción de manufactura en China cayendo. El grande asiático entonces poniendo a temblar a las bolsas mundiales, doctor. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti.